Con la contienda electoral cada día más cerca, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez ya cuentan con el apoyo de la Sedena para sus futuras giras. El día de ayer estuve con el general secretario. Lo que pasó hoy con el secretario de la Defensa. Esto luego de la propuesta hecha por el presidente López Obrador de ofrecerle seguridad por parte del Estado. Se les planteó ofrecerles protección, vigilancia. Claudia Sheinbaum fue la primera en aceptar. Me planteó la posibilidad de una vigilancia. Y agradeció el apoyo del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, aclarando que buscará que las labores de seguridad le permitan seguir cercana a la gente. Pues ya ven cómo somos nosotros nos gusta estar cerca de la gente. Por su parte, la respuesta de Xóchitl Gálvez a la propuesta del presidente tardó un poco en llegar. No lo ha rechazado, nada más que quiere saber las condiciones. Pero también fue positiva. Pues en pocas palabras, no estaría bien que nos pasara algo. La aspirante presidencial aclaró que la protección no consistirá en un gran despliegue militar, sino de algo básico, pero que le será de gran ayuda en estados donde haya condiciones de riesgo. Como Tamaulipas, como Zacatecas. Por lo que ahora, las virtuales candidatas, además de contar con el apoyo de sus seguidores, también contarán con el respaldo del ejército.